Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. En este día, el día de la primavera, finalmente llegó después de tanto anuncio con muy buen tiempo. 21 de septiembre de 2011, estamos aquí desde la señal Santa María, le decía, y los estudios de televisión del Grupo Educativo Marina, arrancando con un nuevo programa. 60 minutos, una hora para compartir las noticias de la Iglesia, de la Argentina y el mundo, la local, para hablar de temas que nos ocupan y nos preocupan como habitantes de este mundo. Y usted sabe que tenemos la gracia, la dicha, la posibilidad de contar en cada uno de nuestros programas, en líneas generales, con compañeros que hacen que este programa sea un poco más llevadero, más ameno. Y hoy tengo la posibilidad de volver a presentar, después de... Me trajo el certificado del médico, porque estuvo ausente varios miércoles, el padre Juan Carlos Gil. ¿Cómo le va, padre? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Acá estoy de nuevo. Sería algo así como el padre Lázaro, ¿no? Sí. Resucitó y volvió. Resucitó y volvió. ¿Sabe cuánta gente llamó, de verdad, padre? Porque esta situación de su salud... porque es delicado, ¿no? Y porque uno tiene que reponerse, etcétera, etcétera, es de verdad preocupación de muchos. Y la gente, al verlo hoy, seguramente estará muy contento. Pero rezaron mucho por usted, ¿eh? No, sí, agradezco mucho a todos los que te llamaron también y se han preocupado. Así que, a pesar de que es una muy mala propaganda, porque justo hablamos de sanación y el cura se enferma. Claro, qué contradictorio que sería la cosa, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, no, nosotros... estamos contentos. Yo le digo a la gente que poder compartir todos los días. Ayer, por ejemplo, padre, ahora voy a hacer referencia en los llamados telefónicos, Laura, que es una nueva integrante de la conducción de este programa, que es catequista, que tiene una formación espiritual muy, muy profunda, llega a la gente. Ayer ella vino a ser un poco de abogada defensora de Benedicto XVI, ¿no? Entonces ayer hablábamos con ella y en el corto tiempo que estuvo con un video impresionó muy bien a la gente. Porque digo que el programa es esto, ¿no? Es tratar de llevarle a la gente un poco la opinión, la mirada de gente comprometida con la Iglesia, que no tiene por qué coincidir. Por eso nosotros decimos que usted nos puede llamar al 4512-3807, que nos puede dejar mensajes, sugerencias, opiniones, coincidir o disentir, siempre en el respeto que se merece usted y en el respeto que nos merecemos nosotros. A pesar, ahora voy a decir un llamadito de alguien que se enoja, y la verdad que lo digo con gracia porque me apena, ¿no?, escuchar comentarios como los que hace alguna persona. Ahora lo voy a nombrar y demás porque me pidió que lo haga, simplemente por eso. Digo, tenemos que aprender a convivir, seamos un poquito más racionales. Padre, hoy vamos a estar con usted hablando sobre dos temas. La sanación, retomar el tema, porque si bien me trajo el certificado, va a tener que volver a expresarse. Sí, pasaron varias semanas, por eso redondearíamos tal vez un poquito del tema de taller de sanación y entraríamos ya en la temática del perdón. Bien. A ver el tiempo que nos dé. Sanación y perdón. Para hacer un poquito un cierre de todo esto, ¿no? Bien, después de los llamados telefónicos y después, mire, me han puesto recién, yo quiero colocarlo porque si no, mire, lo vamos a llevar... Lo vamos a poner acá, ¿eh? ¿Qué le parece? Ahí está, quedó en el cuadro. Feliz primavera. Feliz primavera, quedó bonita, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Bueno, Vanina, que es una flor, la flor que tiene esta producción, con su pequeño en la panza, nos acercaron recién mientras el padre hablaba, entró este florero, que está muy bueno. La verdad, el día de la primavera es una fecha... para algunos no significará nada, para muchos significa mucho, ¿no? Es un día como hoy también, Día Internacional de la Paz. El significado profundo que tiene la paz en un mundo como el que vivimos, ¿no? Por eso está bueno recibirlo y desearle a todos lo mejor, ¿no? En el día, además de la sanidad. Fíjese todo lo que está pasando el 21 de septiembre, sí, ¿no? Bueno, padre, ¿le puedo compartir algunos llamaditos? Sí, cómo no. Saludos y llamados. Esther de Martínez. Se llama Esther Martínez y vive en Martínez. Se encontró con el padre Giorgi, un amigo que es el responsable espiritual del Colegio Marín, y le dice, veo todos los días el programa. Yo me la encontré en la portería del Colegio Marín hace un tiempo, le mandé saludos, evidentemente ese día no me escuchó, y encontré una mujer encantadora, activa, con unas ganas de trabajar impresionante y con un concreto trabajo, digo, no es solamente gana, una mujer muy con muchas energías. Así que a Esther de Martínez le mandamos un beso muy grande, gracias por vernos todos los días, sabe que nos han cambiado de canal del 79 al 78, le pedimos a todos los amigos que tengan este
dato, que comiencen a hacerlo boca a boca, ¿no? Porque muchos nos buscan y no nos encuentran. Así que un beso, Esther, y gracias por vernos. Susana Grimaldi, saluda en el día de la primavera. Un beso grande, Susana, me mandé un correo electrónico muy lindo, como María del Carmen, que felicita por el programa de ayer sobre el Papa. Ella hace una serie de reflexiones, dice que estamos viviendo en un mundo difícil, ¿no? Donde comenzamos a tratar temas que nunca imaginábamos, como el tema del matrimonio igualitario, como el tema del aborto, que el 27 se va a estar llevando a los legisladores, la discusión, el debate. Por supuesto que nos pone mal el tema de sacar los símbolos religiosos de los lugares públicos, ¿no? Esto que me parece, la verdad, sin encontrarle sentido. Yo no sé, usted no es muy futbolero, ¿no? Más o menos. ¿En qué cuadro es? Y vamos a en la punta. No me diga que es de Boca. Sí, sí. Tenía que ser. Si no es de Boca, es de Independiente. Los curas veo que tienen. O están con Independiente. No, generalmente Boca. Sí. Dios, el Papa. Son todos de Boca. No, ¿sabe por qué le digo lo del futbolero? Porque estas locuras que se cometen en nombre de la fe, algunos. Hay un hombre en Santa Fe, está el Club Colón, que venía jugando mal. Y la patrona de Santa Fe, sacaron a Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, sacaron la imagen con la excusa de la restauración, porque vino un pastor o uno de estos visionarios de la fe, diciendo, este es el problema, la Virgen de Guadalupe. Entonces sacaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la coincidencia fue que Colón ganó, empató, no perdió. Entonces dijeron, ¿para qué la vamos a traer las autoridades? Yo digo, ¿qué? Elemental y triste mentalidad de dirigentes, de personas que pueden aceptar esta ofensa. Y bueno, y así va a pasar en la Argentina si nos dejamos avasallar, por ejemplo, con retirar los símbolos religiosos de los lugares públicos. Tenemos que hacer ruido, padre, porque a mí me parece que este es el tema de los católicos, ¿no? Miramos con mucho respeto y silencio. Sí, sí. No, si nos quedamos tan tranquilitos, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hablar en el momento justo, oportuno. Tampoco a veces hay que medir eso, ¿no? Porque a veces también esas salidas, como hubo en algún momento medias agresivas, tampoco sirven. No. Cuando se apedreaba un cine por una película o algo, tampoco eso vale. No sirve. Yo creo que hay que tener el momento justo, hablar lo que corresponde y, bueno, y pedir ese respeto, inclusive como minoría, porque también tenemos que reconocer que hay muchos momentos que somos una minoría, ¿no? Pero nos tienen que respetar. Yo hice un comentario al principio del programa, padre, sobre una señora que llamó y me pidió que por favor lea el mensaje. Y yo lo voy a leer porque usted me lo pide, Ana María de Capital Federal. Que ayer con Jorge Camaño, y la verdad que me causa entre gracia y pena, ¿no? Es una pena graciosa entonces sería, ¿no? La señora Ana María, usted Ana María que me está mirando porque me pidió la respuesta, se la voy a dar. Ayer Jorge Camaño, cuando llega al estudio, no trajo la corbata, ¿no? Y me dice, che, Roque, no tengo la corbata, me dice, ¿qué hacemos? Le digo, nada, haceme la pata, me dice, estemos los dos, por un tema estético, uno o el otro, dijimos los dos, bárbaro, no hay ningún problema, los dos sin corbata. Hicimos el programa, e hicimos un lindo programa, la verdad que estoy contento con el programa de ayer. Pero a Ana María le disgustó el encontrar dos personas, ¿no?, frente a la cámara sin corbata. Entonces dice que los católicos están mal representados, nos pidió que vayamos a vender papas si no nos gusta, ¿no? Una serie de... Yo, la verdad, Ana María, con todo el cariño y respeto, se lo tengo que decir porque usted me lo pidió que le conteste. Hagamos una iglesia un poco más abierta. Si la imagen del católico pasa por la corbata, se lo voy a decir en criollo, estamos en el horno. Digo, si vamos a tener personas que piensan como usted, y usted dice que es católica, apostólica, romana, y piensa que porque un conductor de televisión o porque en esta señal los demás usan corbata, todos tienen que usar corbata, yo no me voy a tirar al río porque todos se tiren al río, ¿sí? Ni voy a dejar de usar o no usar corbata. Digo, seamos un poquito más abiertos, rompamos esta tradición que usted tiene en su cabeza y que le hace mal a la iglesia, porque le hace muy mal. Porque el que la escucha habla de una iglesia donde la gente no tiene respuestas sanas, frescas, modernas. ¿Sabe que es hoy el día de la primavera? Estas son flores.
tienen colores. Mire la vida con colores. No se quede en aquel tiempo donde usted a lo mejor la pasaba bárbaro y las plantas y las flores eran grises o negras. Digo, empiece a ponerle color a la vida y va a ver que mejor se va a sentir. Y nos va a ir mejor como iglesia si empezamos a entender que los programas y la gente se hacen con el contenido, con el corazón, con la buena voluntad, con lo que aportó Laura, esta chica que ayer habló también de su santidad de Benedicto XVI. Por eso digo, el contenido es lo que vale. Yo creo que ahí está la clave, como vos decías recién, ¿no? A veces uno se queda en las formas y mira o le molesta las formas y no pone tanto el ojo en el contenido, ¿no? Porque muchas veces de mucha corbata se pueden decir también cosas horribles, disparates, y hemos escuchado, decir, lo importante es lo que el contenido, el mensaje que se da, ¿no? Porque no pasa por la vestimenta, ¿no? Porque, uh-huh, yo he visto personas muy bien vestidas y defendiendo disparates, qué sé yo. Totalmente. Entonces yo creo que en eso hay que, cómo medir, ¿no? Lo importante es qué me dice y no cómo se viste, ¿no? Estoy de acuerdo. O cuál es el aspecto. Yo, para cerrar con un toque de humor, hoy lo tenemos a Ignacio Insaurralde, director, y me dice que la próxima vez salimos demonio. En un programa católico salimos demonio, mi querida, ¿cómo se llama? Mi querida Ana María, y se va a enojar porque va a decir que parezco Satanás, porque me puse un moño, pero no importa. Vino Martín, está André, ya nos visitan, está muy linda André, no la había visto hace mucho tiempo, y Martín no lo vi, pero debe estar lindo como siempre también. Bueno, algún llamadito más. Marcela de Lanús nos saluda, felicita por la compañía y el contenido del programa. Sara Baioli, que bueno, está, nos pide algunas cositas. Roxana, le pedimos que llame al canal, porque quiere hacer un programa en esta señal. Y abajo aparece el banner en azul cuando encuentra la señal Santa María. Ahí es donde tiene que comunicarse, mi querida. También nos llaman Verónica del Campo, que necesita urgente ver al Padre Gil. Me deja el teléfono. ¿Se lo puedo pasar después? Sí, bueno. Se le voy a pasar el teléfono y, si no, la posada del orante, ¿no? Elena de Almagro pide, por favor, que, bueno, por su hijo, que está pasando mal momento ella en la relación con su hijo. También nos escribe Edith de Moreno, le gustó mucho lo que contó Laura del Papa, expresa que le agrada cómo lleva a la iglesia el Papa y cuenta que el Papa tiene parientes en la localidad de General Rodríguez. ¿Sabía usted? No sabía. Dice que el programa está muy bueno. Una vecina de Belgrano, muchas gracias por el programa. Felicita a Jorge, a Laura y Roque, un encanto, a pesar de que ninguno de los tres teníamos corbata. Siempre mira el programa con su esposo. Bueno, hay mucho para compartir en este programa. Llamó Jolie, es de Lanús. Dice que la comunidad mercedaria, ante la ola de tanta agresión y violencia contra los más vulnerables de nuestra sociedad, pide que nos unamos en el rezo del Santo Rosario el día 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, desde donde estemos, implorando a nuestra madre que nos alcance la gracia ante su hijo amado. Deseamos, en unión con todo el país, alcanzar el millón de rosarios, ¿no? Esta campaña, sí, que está dando vuelta, un millón de rosarios, para pedir por muchas cosas, pero entre ellas la agresión y la violencia contra los más vulnerables, que se muestra de muchas maneras en nuestro país. Si el director quiere ponchar esta imagen, este pequeño spot que tenemos acá, esta pequeña graf, es la que habla de la primera feria que hará el Hogar Marín de las Hermanitas de los Pobres el sábado 1 de octubre de 10 a 18 horas. Recordamos que lo recaudado se va a utilizar para la refacción de un nuevo sector que dará albergue a 20 abuelos más. Libertador, 16.895 en Bécar. Usted puede conocer el Hogar Marín del que tanto hablamos, puede venir a comprar ropa, puede venir a acompañar a los abuelos, puede venir a conocer la obra el sábado 1 de octubre, repito, de 10 a 18 en la localidad de Bécar. Bueno, continuando con la primera parte del programa, rápidamente vamos al santoral, ¿no? Padre, hoy es Mateo, San Mateo Apóstol. Dos palabritas y después, si usted, vamos, sí, a ver un video. Cuénteme algo de San Mateo, recaudador. Claro, bueno, es uno de los llamados convocados por Jesús para formar los 12. Y Mateo, bueno, era un recaudador de impuestos para Roma. O sea que era un personaje bastante antipático, uh-huh, para el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, y justo Jesús lo llama para ser uno de los 12, ¿no? Considerado de alguna manera
como también pecador en, por el tema del dinero, del uso del dinero, del mal uso del dinero, de todo lo que de alguna manera vivimos en todos los tiempos, ¿no? Claro. Es decir, el que tiene el dinero tiene el poder, tiene la coima, tiene. Entonces, de alguna forma, eso fue lo despreciable, podemos decir, y lo que irritó a los demás, ¿no? Sí, hay una frase que yo destaco del santoral de hoy, cuando habla de Mateo, que Jesús le responde a las protestas de los fariseos con una noticia que todo nos debe llenar de alegría. Dijo: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido, ¿no? Está bueno. Está muy bueno, y aparte, de alguna forma, lo bueno de esto es que Jesús no elige lo mejor, sino que elige lo peor, o el pecador, o el débil, o el pobre, para construir. Uh-huh. Yo siempre digo que no puede construir sobre lo que está hecho o lo soberbio, bueno, sino que tiene que construir sobre lo pobre. Entonces, por eso la convocación, él convoca a aquel que tiene esta carencia, como otros, como la carencia tal vez de la formación o de Pedro, ¿no? Es decir, todos, de alguna manera, él elige a los carenciados. Bueno, padre, ojalá que Jesús los mire a todos, los que tienen corbata y no tienen corbata también, sí, ¿no? A lo mejor también elige. Así lo pueden entrar los que tienen corbata, ¿no, amiga? Bueno, vamos al santoral. Tenemos un pequeño video para compartir en estos momentos sobre este apóstol del que hablamos hoy, este santo Mateo. Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Calma de mi oración, oigo tu voz en el pobre que me pide pan. Desde tu cruz, tú me pides mayor compromiso. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Buscaré más dar que recibir. No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir. Más que tu amor, olvidándote pierdo de vista. Grita, Señor, aún más fuerte que te pueda oír. Sígueme, soy a mí. Thank you.
Después de haber recorrido algo de la vida de San Mateo en el día de hoy, en el Santoral de Buenas y Santa, vamos a arrancar con el tema que habíamos pautado desde el principio del programa con el padre Juan Carlos Gil. Estamos en estos talleres que tenemos la posibilidad de compartir desde este lugar, hablando de la sanación. Hemos venido hablando mucho de la sanación. Hoy vamos a hablar un pequeño momento de la sanación y entraremos en el momento del perdón. ¿Cómo le gustaría, padre, retomar el tema para aquellos amigos que nos están mirando? Sí, un poquito. Bueno, nosotros empezamos, ya en otros programas anteriores habíamos hablado más extensamente, pero en los últimos habíamos presentado el tema de los talleres de sanación y perdón y habíamos empezado hablando de la sanación, que el autor de la sanación es el Señor, es decir, que Jesucristo es el que nos sana y nos salva, que había que creerlo y comenzar la tarea, o sea, el taller de alguna forma nos propone que Jesucristo nos sana, pero que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, colaborar, que no es que nos vamos a sanar, por eso decíamos, esto no es todo este pensamiento nuevo que anda dando vuelta de la New Age, que dice el hombre se puede sanar solo, ¿no? Claro. Sánate a ti mismo, no. Nosotros decimos que el único que sana es Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Él quiere, de alguna forma, que yo trabaje en mi sanación. Y el trabajo en la sanación consiste, para decirlo rápidamente, en la búsqueda de la herida. O sea, Jesús nos manda a buscar esa herida que es la que nos ha enfermado y que está en algún momento de nuestra historia o de nuestra vida. Uh-huh. Y que Él mismo la va a mostrar. Por eso decíamos que la oración principal de este proceso de sanación es: Señor, muéstrame la herida, porque Él la conoce perfectamente bien. Y esa herida es un desorden, algo que ocurrió en nuestra historia, en nuestra vida, y que eso nos ha enfermado. Está en algún momento de toda nuestra historia. Y también, para ir ya uniéndolo, es decir, cuando uno empieza a ver esa herida, y la va a ver con claridad, porque la muestra es el Señor. Por eso hay que ser muy dócil, ir muy de la mano del Señor en oración, que es el único camino. Es decir, no elegir nosotros las heridas, sino que el Señor me las muestre. Entonces, una vez cuando aparece esa herida, cuando yo la veo, es decir, van a aparecer personas comprometidas con la herida. Ahora, la herida esta de la que estamos hablando puede ser haber sido adquirida en momento de conciencia o inconsciencia, digo, ¿no? No pasa por... Total, por eso acá no es un trabajo de memoria. Uh-huh. Es decir, porque el que me va a mostrar esa herida es el Señor y puede estar en cualquier etapa de mi vida, inclusive en mis antepasados. Claro. Y no es que yo cometí nada, pero sí pude haber recibido la consecuencia de aquello. Claro. Me llegó a mí, supongamos. Y si no, puede estar en algún momento de mi historia donde yo tampoco tengo conciencia ni memoria. Eso estamos hablando cuando uno es muy pequeño o claro, es antes de nacer, a lo mejor en claro, el vientre materno. En la misma, sí, o en la misma gestación, por ejemplo. En el momento de la gestación puede estar la herida. ¿Y por qué puede estar? Y porque pasó algo, supongamos, porque no me quisieron tener, porque me quisieron abortar, porque hubo un rechazo. Es decir, a veces hay madres que rechazan, mujeres que rechazan el embarazo, después no, después lo aceptan y lo viven con alegría, pero en primer momento por ahí hubo un rechazo fuerte, y eso puede ser la herida. Uh-huh. La herida puede estar durante los 9 meses o menos que estuve en la panza de mamá. Claro. También por algo que sucedió. La herida pudo haberse dado en el nacimiento, porque, qué sé yo, esperaban en el varón y nació la nena, o cualquier cosa de estas. Pudo haber estado en la infancia, es decir, los primeros años de infancia, donde no hay tampoco mucha memoria. ¿Uno puede sufrir heridas de grande? Sí. Sí, y también puede estar en lo grande. Lo que pasa es que hay que distinguir. Siempre en los talleres se pregunta, ¿no? Una pregunta clásica es, ¿hay muchas heridas o una herida? ¿No? Claro. Yo siempre digo, hay muchas heridas porque el hombre vive hiriéndose y siendo herido, ¿no? Pero yo sostengo que hay una herida, que yo la llamo herida madre, generadora de heridas, que es la que verdaderamente me ha enfermado. Entonces a esa tengo que llegar. Después voy a ver muchas, pero que no tiene tanta importancia, porque las heridas que me van a doler mucho generalmente tienen algo que ver con esta herida madre. No sé si me explico. Por ejemplo, supongamos, una persona que tuvo una herida madre de abandono, tal vez, qué sé yo, en la infancia sus padres lo abandonaron,
después en la vida todos los abandonos van a ser terribles para esa persona. Sí. Una persona que tiene una herida madre original de violencia, toda la violencia va a ser muy fuerte para esa persona. Sí, sí. Y para el otro no. Entonces a veces, ¿qué pasa? Las heridas que más nos duelen son las que están, nos remiten a aquella herida. De alguna manera la actualizan, ¿no? Entonces por eso es importante llegar a esa herida. Y se llega únicamente en oración, porque el Señor es el que me la va a mostrar. Y te decía, cuando uno se va acercando a la herida que aparece, el Señor la muestra en oración de muchas maneras, ¿eh? La muestra en una imagen que aparece, en un recuerdo, puede ser también, puede ser en un sueño, empieza a aparecer. Y cuando empieza a aparecer, te decía, aparecen personas comprometidas. Claro. Porque no hay herida sin culpable, o sea, alguien la tuvo que haber hecho. Entonces, y esa persona culpable de la herida pueden ser los seres más queridos, si estuvo en la infancia, en la gestación, ¿no? Pudo haber sido papá y mamá o uno de los dos, puede haber sido alguien que se convirtió como un enemigo. Por más que esa persona, el ser querido, este caso de la madre que no quería tener a esa criatura y la herida está provocada. Ahora la madre, cuando nace esa criatura, revierte, por supuesto, y dice: lo mejor que me pasó en la vida es mi hijo. La herida quedó. Y sí, porque de alguna forma, es decir, cuidado, en todos los casos son distintos. Sí, sí. Es decir, por algo queda o por algo en algunos queda, en otros no queda. Pero si esa herida está y quedó, hay que sanarla. No importa lo que hice después, lo que revertí. Por eso me gusta decir, las heridas hay que tratarlas allá donde ocurrieron, no ahora. Porque lo importante es que yo las vea cuando ocurrieron, porque ahora yo las veo como adulto. Claro. Y como adulto yo puedo justificar. Y la justificación es la primera enemiga de la sanación. ¿Cuáles son los síntomas? Si tuviéramos que hablar como si esto fuera un encuentro con el médico, digo, ¿cuáles son los síntomas de la herida? Digo, ¿cómo sabemos que estamos atravesando un mal momento? Mira, yo hago en los primeros encuentros del taller, hago la búsqueda de la herida a través de unas capas, que dibujo como si no tengo mi pizarrón en el aire, es decir, unas capas que me acercan y me alejan de la herida, ¿no? Es decir, camino a la herida. Y es la primera capa es la capa de los síntomas externos de la enfermedad. O sea, los síntomas de lo que se ve, lo que duele, lo que pesa, que puede estar en lo físico, en lo psicológico o en lo espiritual. Eso es lo primero que se ve. Y lo que nosotros generalmente llamamos enfermedad. Es decir, supongamos, una persona que hizo un cáncer, uno dice, está enfermo de cáncer. Una persona que hizo una úlcera, hizo una depresión, está enfermo de depresión. Pero esa no es la enfermedad. Si yo siempre en los talleres digo, me manda a buscar el Señor, yo busco, vuelvo al Señor y le digo, mirá, Señor, hice un cáncer, saname. Y el Señor me va a decir, no, esa no es tu enfermedad, seguí buscando. Voy a patalear un poco cómo no es mi enfermedad, si es lo que yo estoy sufriendo. Y tengo que seguir buscando. Y me encuentro con una segunda capa, que es la capa de las emociones enfermas. O detrás de un síntoma hay una emoción o más que se enfermó. ¿Y cuándo decimos que una emoción se enferma? Cuando se instala en nosotros de una manera negativa. Por ejemplo, el que hizo el cáncer sigue buscando y encuentra la emoción de la tristeza que se le instaló en su vida. Hace mucho tiempo que está triste, triste, triste. La tristeza generó el cáncer, por ejemplo. Sigue buscando y encuentra los problemas emocionales. Los problemas emocionales clásicos son cuatro: rechazo, inferioridad, culpa y miedo. Son bien conocidos, ¿no? Rechazo, inferioridad, culpa y miedo. La persona que tiene el problema emocional de rechazo es la persona que se siente rechazado siempre, no una vez. Sí, sí, sí. Es decir, la persona que tiene inferioridad siempre inferior a los demás. Culpa, la persona que está llena de culpas, de todo. Toda la culpa la tengo yo. Y la cuarta, el miedo, la persona que tiene miedo a todo. Esos son problemas emocionales que se instalaron, que no están resueltos, por eso el problema. Claro. Entonces, la persona que busca encuentra que hizo el cáncer, que tiene la emoción de la tristeza, y por ejemplo, el problema emocional del rechazo. Ahora, esto de los problemas emocionales, y volviendo a la ciencia de la medicina, digo, mucha gente recurre también al psicólogo por esta... Claro, lo que pasa es que somos una unidad, por eso yo digo... Yo cuando explico dónde puede estar el síntoma, es decir, puede estar en cualquier área de nuestra vida. Y tenemos que tener una concepción de hombre. Hay muchas
muchas definiciones de hombre. Y la que utilizamos nosotros en este taller es que el hombre es un ser psicofísico espiritual. Sí. O sea, somos una unidad. Y yo esa unidad no la puedo dividir. Entonces yo tengo que atender toda esa unidad. Por eso creo que es importante. Es importante el médico para lo físico, el psicólogo para lo psicológico y la parte espiritual. Cuando yo separo todo esto, ahí es donde se hace el desastre. Y donde también a veces ese desastre se hace culturalmente, según el momento que vivimos. Por ejemplo, ahora vivimos una gran cultura de lo físico. Sí. Entonces el físico, el gimnasio, la cirugía estética, ¿no? Pero el hombre no es físico solo. En otro tiempo era lo psicológico, ¿te acordás? En los años 60, 70, sí, sí, sí. Es decir, todos los divanes ocupados, sí, todo, no había turno en el psicólogo. Todo lo psicológico. Y yo, me gusta decir, el hombre no es una psicología con patitas, es algo más. Pero tampoco puedo hacer una reducción a lo espiritual nada más. Claro. Yo le digo en los talleres, ustedes conocerán a alguna persona que agarró la ruta del espíritu y se voló. Y hay que bajarla de un piolín, ¿no? Es decir, y eso no es normal, porque no somos ángeles. Claro. Somos una unidad. Y de alguna forma la que se enferma es la unidad. Claro, no es nada más que entonces tengo que, claro, entonces tengo que tratar, no lo puedo reducir. Y por eso también pasa muchas veces, que no es tema del taller, pero sí de lo que estamos hablando, a veces cuando uno encara un tratamiento, por ejemplo, psicológico, un acompañamiento psicológico, que es muy bueno, pues somos una unidad, pero también hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿cómo es el profesional de alguna forma? O sea, ¿me va a entender a mí en mi unidad? ¿No? Porque ahí vienen los desastres. Porque si yo tengo una concepción de hombre de esta manera, y para mí, por ejemplo, lo espiritual es muy importante, yo no puedo ir a un profesional, a un terapeuta, que no crea, por ejemplo, que no, o que no me valorice lo espiritual. Sí, 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 sí. Entonces tenemos que entendernos. Cuando la gente se acerca a los talleres, repetimos, es en la Posada del Orante, sí, ahí en el barrio de Saavedra, va compartiendo esta charla con el padre, que es muy interesante. Recién usted hablaba de las capas, ¿no? Nos falta llegar a alguna capa más. Y después, no, después de esta de los problemas emocionales, la última capa es la capa de la herida, el verdadero desorden emocional, el acontecimiento que es la herida. O sea, a esa tenemos que llegar. Que como te decía, está en cualquier momento de nuestra vida o de nuestra historia, y el Señor me tiene que acompañar, y Él me la va a mostrar. Lo que pasa es que esta herida es dolorosa. Claro. Entonces, de alguna forma, nadie también quiere. Y claro, entonces uno le escapa. Y por eso decimos que el hombre es tan tapador de heridas, ¿no? Negador de heridas. Ahora, cuando se llega a este momento, la experiencia de tanta gente que ha pasado, ¿no? ¿Cómo se vive? Porque es un quiebre muy fuerte. Es un quiebre muy fuerte, pero es maravilloso. Maravilloso la libertad que uno logra con esto. Porque uno lo está llevando esto muchísimo tiempo. Es decir, y con todo un lío cultural de la culpa y de todo lo que tenemos adentro, que de alguna forma, si yo me doy cuenta que a mí la herida me la produjo, qué sé yo, mi madre, porque me abandonó. Aparte, lo importante que yo digo en el taller es lo que importa en la herida es lo subjetivo, no lo objetivo. O sea, es lo que yo viví. Entonces, si yo sentí que mi madre me abandonó, suficiente. No importa si fue real o no. Claro. Porque tal vez objetivamente no lo hizo. Pero si yo lo sentí de esa manera, eso hay que sanarlo. Entonces, y eso yo no lo sané, lo pateé, lo tiré para el costado, es decir, justifiqué que yo era mamá, pero hasta que no lo sane, es decir, te cuento un hecho de las, porque los talleres es muy importante las experiencias que de lo que pasa, yo después lo llevo como ejemplo, ¿no? Pero un día en un taller estábamos orando toda la etapa de la gestación, es decir, así como hacemos los de pasado, gestación. Y una mujer, una chica joven, cuando estaba orando la gestación, yendo de la mano de Jesús para que le muestre, el Señor le mostró en oración un intento de aborto sobre ella, en la gestación. Evidentemente ella no tenía memoria ni conocimiento ni nada de eso, pero lo vio con mucha fuerza, lo volvió a ver con fuerza. Entonces, ¿qué hizo? Cuando se fue a la casa, encaró a la mamá, y la madre se lo negó, ¿no? No, estás loca, vos, yo te quiero, te quise tanto. ¿Quién te llenó la cabeza? Seguro que un cura o un psicólogo, ¿no? Alguien te llenó la cabeza. Pero la vio tan firme, que al rato le dice, ¿quién te lo contó?
O sea que ya pensando en alguna tía discreta, una vecina, alguien, ¿no? Entonces le dijo, no, no me lo dijo nadie, me lo dijo el Señor. Y cuando pudieron hablarlo firmemente, lo reconoció la madre, lo charlaron, se encontraron, se perdonaron y sanaron. Ahí viene, porque eso estaba sin sanar. Ahí usted utilizó, padre, la frase o la expresión, el perdón, ¿no? Que es el punto al que vamos. Después de encontrar la herida, uno comienza a trabajar el proceso de sanación, digo, ¿no? Sí. Porque no es simplemente, bueno, está la herida y ya me sané, digo, tiene que pasar por esto del perdón. El perdón, le pregunto, ¿no? ¿Con quién es? ¿Es con el que me provocó la herida, conmigo o con los dos? Depende. Yo, igual de todas maneras, te diría que el perdón es uno de los temas, de los aspectos que hay que tocar, o sea, de los que no me dejan sanar. O sea, yo quiero sanar y no puedo sanar porque existen bloqueos, yo los llamo bloqueos, para la sanación. El primer bloqueo para la sanación es no perdonar. O sea que toda falta de perdón no me va a dejar sanar. Claro. Y fundamentalmente, la falta de perdón más importante es con los autores de la herida, con los culpables de la herida. Pero a su vez, toda falta de perdón no me deja sanar tampoco. Claro. Tengo que lograr la sanación. Porque yo les digo, en los talleres, sanación, salvación y santidad son la misma cosa. O sea, yo no puedo separar sanación de salvación. Claro. ¿Y qué pasa? Yo para salvarme necesito perdonar. Claro. Y para sanarme también. Entonces yo tengo que tener como arregladas las cuentas, ¿sí, no? En general. Pero fundamentalmente con los culpables de la herida, que a ellos yo los tengo que perdonar. A veces, en algunas situaciones, yo puedo ser también culpable, por eso decía, poder perdonar a mí. Porque si esa herida se produjo en la adolescencia, en la juventud, o ahora en la vida adulta, y bueno, yo por ahí tengo parte. Claro. Entonces también me tendré que perdonar. Ahora, no es necesario el perdón cuando uno lo logra hacia la persona física, digo, porque no siempre uno sabe que lo dañó al otro. Ah, sí. No tengo por qué, no se tiene por qué enterar. No, y sí, yo diría, muchas veces, lo importante de esto es lograr el perdón, o sea, saber que yo saco esa piedra, claro. Porque es una piedra enorme, pero yo tengo que darme cuenta que la he sacado, que no está más. Y lo más importante es lo que yo soluciono recompongo en mi corazón. O sea, ahí es donde se tiene que dar fundamentalmente. Si se da afuera, bueno, mejor, porque por ahí puedo, en una de esas tengo la oportunidad de hablar con la otra persona, pero lo importante es no buscar justicia, porque a veces uno quiere hablar con el otro, pero para buscar justicia. Cuando decimos, bueno, yo lo perdono, pero que venga y se me ponga de rodillas. Eso es buscar justicia, eso no es misericordia, no es perdón. Entonces el perdón es, evidentemente, es muy 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 grande y muy alto, muy mucho más grande que lo que yo lo puede salir de mi corazón. ¿Cómo se trabaja el perdón? Digo, ¿no? Porque cuesta, digo, sí. Yo puedo encontrar el error, la herida, no es un error, yo puedo encontrar la herida, pero digo, perdonar al que me lastimó tanto, yo sé que perdonar es divino, ¿no? Y está todo bárbaro, ¿no? Pero cuando uno le toca, sí. Uno dice, pucha, esta persona me quiso matar, digo, ¿no? Yo conozco mucha gente que están enojados y han cerrado totalmente las puertas a los padres, ¿no? Y uno dice, ¿cómo alguien puede negar? Bueno, se niega porque están muy mal. Ahora, ¿cómo se trabaja en la mente de una persona y en el alma de una persona para que entienda que es necesario perdonar porque le va a servir a él? Claro. Mira, primero, perdonar en general es muy difícil. Vos mismo lo decías, porque el perdón no es propio del hombre, el perdón es divino. Entonces, el hombre no nace misericordioso, sino que se hace misericordioso con mucho esfuerzo. Pero a su vez también vamos a encontrarnos con situaciones donde es muy difícil o casi imposible perdonar. Y yo siempre digo, yo prefiero la persona que me dice yo no puedo perdonar de la persona de fácil perdón, que todo lo perdona así rápidamente. Yo prefiero al otro, porque evidentemente hay situaciones donde son tan difíciles que el hombre dice yo no puedo. Pero el tema es que me quedo tranquilo, no perdono. No, porque si yo no perdono, no voy a poder sanar,
no voy a poder salvar, también no voy a poder salvarme. Entonces tengo que hacer ese esfuerzo, y si yo no puedo solo, lo tengo que hacer con la gracia de Dios. Por eso decimos que el que no puede, el que tiene que hacer un perdón muy grande, lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poderoso. Entonces, de alguna manera es como diciendo, bueno, yo no te puedo perdonar, a mí no me da el cuero para perdonar, pero en nombre de Jesús voy a empezar para perdonarlo, y lo tengo que perdonar, y me tengo que dar cuenta que lo he perdonado. Y todas las situaciones, hasta las más graves, es decir, yo siempre digo, no hay heridas mayores ni menores, la herida más grande es la de cada uno, pero sí hay heridas impactantes. Esas heridas también, si yo no las perdono, no sano. Supongamos una herida de violación, o de intento de violación, o una violación. Esa persona, si no perdona al violador, no va a sanar. Y esto es duro, ¿eh? Es muy duro. Pero si no perdona al violador, no va a sanar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que él va a recomponer una relación? No. Es decir, ahí no se recompone nada, pero sí lo tiene que recomponer en el corazón. Y cuando perdone verdaderamente, va a empezar a sanar. Y esto, hay muchos ejemplos de esto, muchas vivencias. Justo el que tocó, padre, se puede ponerme más si quiere, ¿no? Sí. Pero justo el que tocó son estos ejemplos de sensibilidad, no social, sino individual también. Sí. ¿No? ¿Cómo uno puede imaginar que la violación, que debe ser uno de los actos más aberrantes, sobre todo mirado desde la mujer, ¿no? Pueda concebirse el perdón? Usted seguramente la experiencia también le ha marcado gente que lo ha visitado, ¿no? Claro. ¿Cómo reacciona la mujer que ha sido abusada? Lo que pasa es que hay una gran confusión. Uno piensa o se piensa que el perdón beneficia al otro, ¿no? Claro. Y el perdón al que más beneficia es a mí, al que está perdonando. ¿Por qué? Porque hay que separar, por eso digo, uno mezcla justicia con misericordia. Hay que separar, una cosa es la justicia y otra cosa es la misericordia. En el caso de la violación tiene que haber justicia, claro, pero no es mía la justicia. Yo no tengo que hacer justicia, la justicia tiene que hacer. ¿No? Si me viene a la mente Juan Pablo II y el día K, ¿no? El turco, al que lo fue a visitar a la cárcel y fue muy claro, yo no te perdono. Pero la cárcel se quedó. Pero, claro, pero ese es el mejor ejemplo, porque tiene que haber una justicia. Lo que pasa es que a veces irrita más las situaciones de estas, porque a veces no hay justicia. Cuando la justicia humana es débil o no está o no existe, bueno, eso es lo más tremendo. Pero en un ámbito donde hay justicia, la justicia tiene que ir por sus carriles y que pague lo que tenga que pagar, pero yo lo tengo que perdonar, porque si no yo quedo en un cono de venganza, claro, y de odio que no me favorece. Yo siempre pongo como ejemplo, en el taller yo digo, imagínense, a mí me gusta mucho usar la imaginación, ¿no? Imagínense el corazón humano, dividido en dos como está, pero de una manera distinta, ¿no? Digo, la mitad del corazón son living, jardines, jacuzzi, cinco estrellas, donde están todos los afectos, todo lo que queremos. Y la otra mitad del corazón son calabozos, cárceles, donde van los que no perdonamos. Entonces yo les digo, bajemos con una linterna a los calabozos del corazón a ver quién está ahí. Y nos vamos a llevar sorpresa, porque tenemos muchos metidos ahí adentro. Y lo peor de todo esto es que nosotros estamos de carceleros, claro, sentadito adelante para que no se te escape. Y no estamos disfrutando. Y perdés la vida. Es decir, un ejemplo claro, ponele, es decir, que por ahí no es tan duro como la violación, pero la separación. La separación es una herida importante. Es decir, y hay personas que se han separado y están con el otro o la otra en el calabozo y sentado en la puerta del calabozo. Y vos le decís, ¿cuánto hace que te separaste? 30 años. Y hace 30 años que estás sentado ahí para que el otro no se le escape. En cambio, dale libertad y vos vas a salir a tener libertad. ¿Qué papel juega la culpa en esta charla, digo, ¿no? Porque me parece que tiene en nosotros una importante, ¿no? La culpa, evidentemente, es si nos crearon la culpa y no sirve para nada. Como hablábamos hace un ratito, la culpa se puede convertir en un problema emocional. Es decir, cuando ya se quedó... La culpa no sirve para nada. Mira, la culpa, yo siempre digo, la culpa sirve
en términos religiosos, para llegar al confesionario, nada más. Pero no te la llevé de vuelta, déjala ahí. Porque para lo único me sirve la culpa, para reconocer y pedir perdón. Pero el tema es que uno se lleva la culpa y se la lleva a casa, y la acaricia, y la guarda, y la peina, y la... Sí, sí, hay, por eso hay una interacción con la culpa. Yo digo, hasta ayer hablábamos en casa, por ejemplo, del tema de los viajes, ¿no? No tiene nada que ver, pero digo, lo de la culpa. Uno quiere salir a viajar y dice, vamos a ir nosotros dos solos y los chicos, ¿no? Entonces se genera esto de que uno viaje con culpas. Y leía justamente a raíz de esto que uno no tiene que hacer la vida con culpa, ni los viajes, ni el día a día con culpa. Pero uno tiene esto, ¿no? Que la caricia, la tapa, la abanica hace ese calor. Digo, la culpa es como que va muy cercana a mucha gente, ¿no? Pero sí, y tanto, mira, es decir, muy al ladito de la culpa está el miedo, como decíamos también. Y somos nosotros los que mantenemos. Y lo que en la situación que estamos viviendo, es decir, si yo realmente cuido, protejo y acaricio tanto la culpa como el miedo, no voy a vivir. Claro, el miedo es otro. O sea, no puedo vivir, no se vive. Entonces yo creo que el tema es, todo esto ayuda, me parece a mí, a que encontremos caminos de sanidad. No solamente que sanemos esa herida importante, que tengo que arreglar las cuentas con los culpables, todo esto, sino también encontrar un camino de sanidad, que no lo estamos recorriendo. Y cómo, por eso yo digo, está bien el ejercicio, ¿no? Yo digo, hay que llegar a conocer la herida. Bueno, sí. Ya hablamos de cómo uno la puede llegar a reconocer. Hay que aprender, una vez que la encuentra la persona, aprender a cómo empezar a imaginar el perdón, sí. ¿No? Cómo se logra. Y una vez que uno perdona, yo digo, lo dijo usted en realidad, padre, y la experiencia suya, uno encuentra una tranquilidad espiritual enorme. Esto es lo que se nota en cada uno de los que lo logra. Total, total. Ahora, la persona que atraviesa estos talleres que usted da, digo, ¿regresan porque volvieron a cometer o encontrar nuevas heridas? ¿O no, se habla de una herida? Claro, generalmente, es decir, el que entiende el proceso y el que le sirve y lo camina, y enfoca hacia esa sanación de esa herida madre que hablábamos. Y a veces repite el taller porque, bueno, tiene su tiempo, ¿no? Cada uno, como yo digo, el Señor me va a sanar y me sana, pero respetando también mis tiempos. Claro. Y los tiempos de cada uno son distintos. Entonces, por eso yo les digo, no se comparen. Porque hay gente que ve enseguida, hay gente que no ve enseguida. Porque tiene un proceso. O lo que tiene que tratar es tan doloroso que, bueno, tendrá un tiempo más largo, verá. Pero lo importante es que lo vea y que haga ese cambio. Y ese cambio le va a favorecer enormemente su vida. Porque esa situación no está resuelta. Entonces, mira, un ejemplo de la culpa, que me quedé con la culpa. Se quedó con culpa. ¿Eh? Sí, una persona vino a confesarse, a charlar, que se sentía muy culpable porque ella tenía a la mamá en la casa, anciana, y esta mamá, cuando ella era chiquita, la abandonó y volvió de vieja. Y ella la recibió en su casa y la estaba cuidando. Y se sentía culpable porque no sentía el afecto y el amor de hija a madre, que ella se lo quería imponer. Digo, pará un momento, Dios no te puede pedir eso ahora. Porque vos tenés que sanar toda una historia. Es decir, vos estás haciendo un acto de caridad enorme. Entonces, amala como un prójimo, el prójimo más cercano, amala mucho. Pero todavía no le podés pedir a tu corazón que la ame como mamá cuando no se sanó todo aquello. Cuando vos sanes ese abandono y se lo perdones y un montón de cosas más, entonces sí. Claro. Y a su vez, muchas veces, cuando uno perdona verdaderamente y de corazón, frente al otro, al perdonado, a veces va a haber que hacer una distancia, yo la llamo distancia, una sana distancia, a veces interior. ¿Por qué? Porque la persona sigue igual. Ahora, ¿se puede? No, porque yo siempre estábamos mirando la historia desde uno. Entonces uno perdona, ¿no? Pero a la persona que uno perdona, digo, ¿cómo actúa esa persona? Porque digo, esa persona tuvo una... Claro. También tiene su culpa y a lo mejor, como dice usted, la está pagando en una cárcel. Claro. O le proscribió la causa y no, nunca fue preso, ¿no? Y uno dice, bueno,
¿cómo sana esa persona el otro su herida? Claro, a mí lo que me tiene que interesar en el caso del perdón que yo tengo que aplicar es que yo me dé cuenta y que mi corazón sepa que yo he perdonado y que yo recompuse en el corazón, afuera no hace falta, y yo me voy a comprometer muy fuertemente a rezar por el otro, que antes no lo hacía. Pero después nada más, ahí terminó la cosa. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Volvemos a la justicia. Claro. O sea, y me tiene que reconocer, ¿eh? Claro. Tiene que venir, ¿no? Espero que me pida perdón. No, yo no necesito que me pida perdón. Porque eso es justicia. La misericordia es gratuita. No espera nada. Entonces yo al contrario, voy a perdonarlo, voy a recomponer en mi corazón y voy a rezar mucho por él. Y nada más. O sea, no cuénteme, padre, que nos y quedan... Dios me pide que sea amigo de nada. No, Dios no nos pide que seamos amigos todos. No, está bien. Nos quedan 4 minutos para cerrar el programa y antes de pedirle que haga una bendición a todos los que nos están mirando, ¿cómo cierra el taller? Ya sé que no le voy a quemar la película, le cuento el final a los que quieren hacer el taller, pero digo, cuando los talleres terminan, ¿cuál es el clima que se vive en la Posada del Orante? No, yo te digo que el clima es muy importante en el sentido de que la persona descubre el método de alguna forma, ¿no? Porque como yo te decía, no es que termine ahí, porque el proceso seguirá trabajándolo, pero yo lo que veo, lo que a mí me satisface más, es que veo que le cierra a todos, ¿no? O sea, como que el taller de alguna manera es una herramienta, como yo les digo, pero una herramienta muy, muy redondita, muy justa, ¿no? Entonces que es aceptada. Eso es lo que a mí me interesa, es decir, que se la lleven como herramienta. Y suelen acercarse, o es bueno también que se acerquen las partes involucradas, ¿no?, al taller. Depende. En eso también hay muchas experiencias. Por ejemplo, ha pasado una mamá que en algún momento quiso abortar y vaya con su hija. Sí, hay muchas heridas de esta herida madre que coincide con la herida entre madre e hija, padre e hijo. Y hay muchos casos que han venido, y depende, ya te digo, he tenido casos, por ejemplo, que han venido mamá e hija y les ha ido muy bien, y he tenido otros casos donde han venido mamá e hija y me han dicho, no, vamos a venir a otro horario. Claro. Yo generalmente doy distintos horarios, ¿no? Claro. Es decir, no, nos conviene venir separadas, porque nos va a dar más libertad para sacar cosas. Por eso depende un poco de los casos. Bien, vamos a ir cerrando el programa de hoy, padre. La verdad que una vez más me encantó tratar este tema. Apasiona un poco, ¿no?, escuchar. Le recordamos a la gente, la Posada del Orante está en la calle Vidal. Vidal 4297, Vidal y Correa. Ahí es la sede. Uh-huh. Y después igual yo doy talleres por las parroquias, ¿no? Ahora pasa que los que estoy dando ahora están ya bastante pesados. Uh-huh. Porque estoy en Mataderos, en Flores, en Hurlingham. ¿Y alguien lo puede llamar para averiguar horarios? Sí, o pueden entrar en la página o llamar a la posada. Bien. La posada es 4701-6128. 6128. Y si no, la página www.buscarsoloadios.com.ar. Bien, padre, si a usted le parece, para el cierre nos queda un minutito y medio, quiere regalar la bendición a todos los amigos de Buenas y Santas. Bueno, estamos muy en la presencia del Señor, pero hagamos un esfuerzo para vivirla. Y te pedimos, Dios y Padre bueno, que derrames todo tu amor, toda tu ternura, toda tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los televidentes, sobre todas, especialmente los enfermos, los que están en casa siguiendo este programa. Te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre cada uno de nosotros, y que derrames tu bendición abundante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, nuevamente gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les cuento que llegamos al final del programa del día de hoy, que mañana a la misma hora, desde este mismo lugar, vamos a volver a encontrarnos para seguir haciendo juntos Buenas y Santas. Gracias por haber estado, que tengan una linda jornada, muy feliz primavera, y será hasta mañana.